Okay, Luis, ¿estás ahí? Yes. Bien, la idea es que tú me digas en qué necesitas apoyo, refuerzo, ¿verdad? Y repasar un poco más eso. No te escucho, Luis, se te traba todo, estás congelado. Apagar la cámara, a ver si así te puedo escuchar. Hola, hola. Sí, dale. Los posesivos, en los posesivos fue que tuve duda. Y adjetivo. Vaya, vamos a buscar entonces. Vamos a buscar esa parte. En ese día le escribí que los ayudara un poco más. Déjame buscar dónde está eso. Por acá está. Bueno, déjame buscar rapidito. El alfabeto estaba. Acá. Vale, dijimos que para cada pronombre hay un posesivo, ¿verdad? Para I, el posesivo es my. Correcto. Para you, el posesivo es your, ¿verdad? Para he, el posesivo es his. Para she, el posesivo es her. Para it, el posesivo es its. We, el posesivo es our. Por sí. They, el posesivo es their. Okay. Entonces, por ejemplo, yo digo, my car is red. My car. No, no, my car is red. Your house is big. Your house, tu casa. El his, estamos hablando de algo que le pertenece a él. His book is on the table. ¿Ya? Su libro, el libro de él. Él y ¿Ya? ocuparía Es de él, de un varón. His book is on the table. Su libro, el libro de él. Her, de ella. Her cell phone is new.
Her cell phone, el teléfono, el celular de ella. Su celular, ¿verdad? De ella. It's, ¿qué podemos hablar aquí? De algún objeto, de algo. Recuerdo que. Hola. Ese día hablamos de. Ocupamos uno que era his cars, o sea, te referías al carro de él. ¿Vean? Sí, usamos. No, pero it's, por ejemplo, es algo de un. Por ejemplo, podemos usarlo para un animal. Its house is in the garage. Estamos hablando de un perro, por ejemplo, the dog house. The dog's house, ¿verdad? La casa del perro. It's in the garage. Its house is in the garage. The dog's house, estamos hablando, ¿verdad? La casa del perro. La casa del perro. Our house, nuestra casa, is big. Our, nuestra, ¿verdad? Casa es grande. Their house is small. Their house, la casa de ellos, es pequeña. Their house is small. ¿Verdad? Estos son los possessive adjectives. Sí. Y este, y trabajamos en este ejercicio, ¿verdad? ¿Recuerdas? Sí. No sé si está viendo. Sí, sí lo veo. Este ejercicio. Sí, veo. ¿No? Por ejemplo, where is classroom? We can find it. Aquí la clave era el we, ¿verdad? Es lo que nos daba la clave, sí, para responder esto. ¿Ya? Estaba la clave. Entonces, está hablando de nuestro classroom, nosotros, our classroom. Where is our classroom? Y ahí, pues eso es lo que te podría reforzar. 10 minutos, pues ya se nos fueron. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, gracias. Gracias, teacher. Ok, gracias. Bueno. Ahí hay que practicar. Ok, Luis. See you tomorrow. Bueno, no hay nadie todavía, pero bueno.
Hey guys, do you have a schedule a meeting from 10 to 11 on your video conference? Because I don't. You have the same problem or just me? Okay, just let me know, please, somebody. It's a different meeting, bro. Yeah, it's clases privadas. It's not the same meeting, it's another one.
Hola. Hola. Bueno, ya. Nos quedan unos 5 minutitos. Sí, 5, 4 prácticamente. Que me está dando mucho problema, no sé por qué. Bueno, pero me díganme, costó bien hacerlo. ¿En qué le podemos apoyar? Ahorita nada más en... Ah, en la pronunciación. A ver, ¿cómo de qué cosa? En cuanto a... De la tanto del presente simple en cuanto a la conjugación de los verbos. Bien, aquí tengo la del verbo go. Go, ajá. ¿Hola? ¿La puede ver? Sí. ¿Hola? Este es go. Affirmative, ¿no? I go. You go. Básicamente el verbo no cambia. No cambia. Y en cuanto a la forma de usar el do y el does. Bueno, el do. Ahí mismo también aquí está en la forma negativa. Aquí lo tenemos, ¿verdad? El do es para la forma negativa, como puede ver, ¿no? Recuerde que el don't es la unión del do not. ¿Verdad? El don't es la contracción de do not. Y el doesn't es la contracción de does not. ¿Verdad? Entonces, solo usamos para las oraciones negativas. Usted ve, en afirmativo no usamos el do ni el does, sino solo el verbo sin conjugar. Excepto cuando es en tercera persona singular, ¿verdad? He, she, or it, que los verbos se les agrega S, la mayoría, ES, en este caso como go o watch, ¿verdad? Los verbos que terminan en CH como watch, catch, match, se les agrega ES. La ES. Si no, la mayoría de los verbos solo se les agrega S. Por ejemplo, play, plays. Play. Make, makes. Eat, it. De comer. It. Ajá, is. Okay. Y el do y el does para formar el negativo. El does, sí. Recuerde que es solo... Como para pregunta también. Sí. El does solo va con he, she, or it. Y para la pregunta, ¿verdad? Usamos el do y el does. ¿Verdad? Does... Otra vez para he, she, or it. Y do, ¿verdad? Para lo demás. Básicamente, y pues es todo lo que le puedo ayudar porque ya tengo al otro compañero esperando ahí. Sí, sí, está bien, teacher. Sí, que yo me atrasé. Está bien. Bye, bye. Ok. Hasta mañana. Bye, bye. Chao, bye, bye. Uy, cómo me salgo. Ok, Edgar, ¿en qué te podemos apoyar? ¿Qué me cuentas? Pues por el momento, todo ready, todo bien. No, todo bien, ¿verdad? Sí, yo veo que... Siento mayor dificultad. No tienes mayor problema. ¿Qué pudiéramos...? Reforzar. Vamos
Vamos a trabajar en esto para practicar un poquito. Claro, claro. Sí, quiero verlas. Déjame buscar acá para que. Claro. Rapidito. ¿No has estudiado inglés anteriormente? Había comenzado cuando suspendieron en la UCA. Justamente llevamos, creo que la segunda semana cuando suspendieron. Y había estado también en por Plaza Merliot, también con Insafor. Ah, había okay. Estado ahí. Pero se me dificultaba mucho llegar hasta allá. Era un día ok. Bueno, puedes ver acá este ejercicio, ¿verdad? Sí. Démosle en modo play para que sea más funny. Timer. 15 segundos. Okay. Aquí armar preguntas, ¿verdad? Armar preguntas en simple present. ¿Qué es? Estoy viendo el PowerPoint. El PowerPoint, ah, ok. No. Ahí. Compartir. Vamos a volver a compartir acá. Okay. Okay, ahora sí, ¿verdad? La pregunta es acá, ¿cuáles de estas preguntas están correctas? Veamos. Vamos a mirar. ¿Work she in Amsterdam? ¿Está bien hecha esa pregunta? No, correcto. ¿Do she work in Amsterdam? Yes. Yes? No. ¿Por qué no? Porque está ocupando el do en vez del does. Ok. Esta. Does she work in Amsterdam? Es así. ¿Sí? Sí. No. No. No, porque está usando works. Este. Ok. ¿Verdad? La correcta es esta. Does she work in Amsterdam? Ok. Ok. La D, ¿ves? La D es la correcta. Bien. Number two. Completa esta pregunta. Who often you drink milk? Who often okay. Are you drink milk? No, do. Do. Who often do you drink milk? Siempre que usemos otro verbo que no sea el verbo to be, vamos a usar do. Ok. Y aquí estamos usando drink. Ok. Bye, sí. Read Jim and Lily the newspaper. ¿Está bien o está mal?
¿Está bien hecha esta pregunta o no? No. No. Ok. Wrong, ¿verdad? Aquí lo correcto sería. Does Jim and Lee read the newspaper? A ver, díctamela. Sería dos. Ajá. Jim and Lily read the new paper. Lily read the newspaper. Newspaper. ¿Estás seguro? Hay algo que no está bien. Es do. Es do porque son ellos. Exacto, ¿verdad? Tendría que ser do. Estamos hablando de Jim and Lily. Ok. Muy bien. Sigamos. Swap points. Un clic ahorita. Ok. ¿Cómo se haría esta pregunta? Who you get to work? No te escuché, no te escuché, se te fue la voz ahí. Ok. Who you get to work? Pues, ¿sí? How do you get to work? ¿Cómo llegas? ¿Cómo? Esto es cómo. How do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? Okay. Okay. ¿Dónde está? Sería when dog Sally walk her dog? Yes, muy bien. When does Sally walk her dog? Correcto. ¿Está? Okay. Does he like fish? Correcto. ¿Está? Who do they play football with? Okay. Muy bien. Y una más. Que ya okay. Está el otro en cola. Who often do you watch TV? Perfecto. Ok. Nos quedamos ahí entonces. Gracias. Edgar, have a good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Rafael, how are you? How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿En qué quieres que reforcemos? Necesitamos pues la única debilidad que he sentido es en la parte de la formación de las preguntas. Nada más el para el pronombre, it, no creo que es, no estoy seguro si va para tercera persona. Sí, claro. Claro, el it es parte de la tercera persona singular, ¿verdad? Con el do, el das, ¿verdad? Entonces, a ver si una de estas actividades que hemos estado haciendo de jueguito, pues déjame buscar alguna para
para practicar esto de hacer preguntas. Okay. Okay. Esta ya la hicimos. Bueno, vamos a probar con esta, aunque hay algunas cosas. Aún no hemos visto, pero que tal vez estudie las maneras. Aquí ya vienen las preguntas. Ok, con esto vamos a trabajar. Vamos a dar modo play para que sea más interesante. Ok. Déjame compartirte la pantalla para que repasemos preguntas. Parecido a lo que estuvimos haciendo en la clase, ¿verdad? Tú me armas la pregunta con las palabras que te aparezcan. Okay. What she do on the weekends? Okay. ¿Cómo sería la pregunta? What does she do on the weekends? Okay. What does she do on the weekends? Okay, perfecto, ¿no? What does she do on the weekends? Okay, aquí el do es el verbo principal, ¿verdad? También. ¿Qué hace ella los fines de semana? Correct. Number two. She listened to hip hop. Does she listen to hip hop? Yes. Correct. Okay. This. Are your parents work as teacher? No, no. Recuerda que cuando tengamos un verbo que no es el verbo to be, siempre vamos a usar do or does. No. ¿Cómo sería? Do your parents work as teacher? Perfecto, ¿no? Do, ¿no? Porque tenemos un verbo. Cuando las preguntas son con el verbo to be, no hay otro verbo en la oración. ¿No? Por ejemplo, are you a doctor? No hay otro verbo. Is she my teacher? No, no hay otro verbo. Are your parents? Esta misma pregunta pudiera ser, are your parents teachers? Es diferente, ¿verdad? ¿Son tus padres maestros? Pero aquí estoy usando trabajar. ¿Trabajan tus padres? ¿No? Do your parents work? ¿No? Estoy usando el verbo trabajar. Ok. Esta. When does she go to school? Correct. Cuando tenemos, esto es lo que se llaman preguntas de información. Esta palabrita ya
when, what, where, who. ¿Verdad? Cuando ya nos piden, no solo se responden sí o no. Esto usualmente va al inicio, ¿verdad? Antes del do o el does. O sea, si quitáramos esto, esta sería una pregunta de sí o no, ¿verdad? Does she go to school? ¿Va ella a la escuela? Como las que hemos estado viendo. Si tenemos una palabrita de pregunta, va al principio, ¿verdad? Antes del do o el does. Yeah. This? Do you love dogs? Okay, good. Next. Why does she work at the zoo? Perfecto. Now, why? Al principio. Luego, como que si fuera una pregunta de sí o no. Perfecto. Where does she work? Okay. Yeah. Does cats like to swim? Cuidado, cats. It's plural. Do cats like to swim? Exacto, ¿no? Do. Porque es plural. Si solo dijera cat, sí, that's cat. Okay. Veamos. What do you like to read? Correct. Where do lions live? Correct. Where do lions live? Live. Live. Mm-hmm. Yeah. Where does she exercise? Correct. Does the cat sleep all day? Excellent. Very good. ¿Eh? Porque solo dice the cat. Bien. Yeah, it does. Mm-hmm. Ah, repetida, no salió, mira. Okay. This? Do your classmates study in the library? Yes. This? Do you watch Eurovision? Perfect. Yes. Perfect. La última. Why does your friend study English? Excelente, muy bien. That's your friend. Okay. Bien, muy bien.
Okay. Bueno, ahí se nos fueron los 10 minutitos. Con eso estamos. Porque otra cosa, pues, estamos, ¿verdad? Siempre en la orden. ¿Cómo va con la plataforma? Bien. Pues ahí, no, ahí vamos avanzando. Si ahí solo es tema de que hay veces que en el trabajo se alarga un poquito, entonces nos hemos atrasado. Pero ya mañana espero ponerme al día. Ok. Perfecto. Eso sería todo entonces. Ok, gracias, Saúl. Feliz noche. Goodbye, good night.
Bueno, estuvimos acá presentes la hora completa, ¿verdad? Asistieron 4 alumnos. Excelente. Goodbye.